Hola, buenas tardes. Que estaba hablando con los de Instagram, por si alguno se apunta a venirse para acá. Pero ya estamos aquí, ya nos hemos reunido todos. Buenas tardes, feliz domingo, se acaba agosto, se acaba el verano. Qué horror. Bueno, yo tampoco he tenido unas vacaciones así muy allá, así que es lo que hay, pero bueno. Nada, vamos a contar cositas, a contar novedades, a contar algún cotilleo también. Y habrá spoilers, ya lo sabéis, eso lo aviso siempre, pero por si acaso, por si alguien se apunta nuevo y no lo sabe, pues he dicho que buenas tardes, que hoy creo que no se va a unir Lorena con nosotros, así que la vamos a echar de menos. Pero bueno, pero espero que haya aquí unos cuantos amigos. Ya os iré saludando según os vaya viendo. Vamos a empezar con las noticias. Vamos a empezar con la BBC, es decir, con las bodas, comuniones y bautizos. Porque últimamente es que el verano es así, es lo que tiene. Y vamos a empezar con una boda, porque se nos ha casado Liz Henstridge, Jenna Simmons de Agents of S.H.I.E.L.D. Y bueno, pues en su boda ha estado parte de su familia televisiva, es decir, ha estado por supuesto Clark Gregg, que es como un padre para todos ellos, Coulson, ha estado su marido en la serie, Ian de Kastecker, no sé cómo se dice muy bien, bueno, Leo Fitz en la serie, y ha estado Jeff Ward, que era Dick, que era su nieto. Y han estado todos en la boda y con esas caras tan felices. Ella ha hecho un montón de vídeos con el marido, un montón de cosas. Nos han contado la boda minuto a minuto, pero bueno, hemos cogido esta imagen de Clark Gregg, que es como más simpático. Y seguimos con bodas, porque también se nos ha casado Paul Blackthorne, es decir, Quentin Lance en Arrow. Se ha casado con la novia con la que llevaba muchos años y, por supuesto, sus compañeros le han dado la enhorabuena. Entre ellos, por supuesto, su hija Katie Cassidy, que luego la veremos, que ha estado también ocupada estos días. Y bueno, pues enhorabuena a los dos por las dos bodas que hemos visto. Y uno que se ha prometido es Eric Stonestreet, que es uno de los Cameron Tucker de Modern Family. Y la foto de arriba es con la que anunció que se casaba con todos sus amigos, dándole la enhorabuena y no sé qué. Pero empezó a haber comentarios, que si su novia era muy joven, que si él era muy mayor para ella, que si no sé qué. Y entonces él ha dado explicaciones. Ha dicho que él tiene 49 años y que ella tiene 42, que tampoco hay tanta diferencia, pero que si les parece que es muy joven, ha hecho un edit de la foto de su novia para que parezca un poquito más mayor y así no le llamen todo lo que le han llamado a lo largo de la semana. Hola Nieves, buenas tardes. No sé si estás de vuelta, pero a ver si nos vemos prontito, que tengo ganas de verte. Y hola Fran, buenas tardes. No sé tampoco dónde andas. Pero bueno, ya sabéis que siempre os digo cuando viene Fran por aquí, que no os perdáis. Ya hemos visto aquí su vídeo hace algunas semanas, pero bueno, no os perdáis a Mental Pie Band, es así, ¿verdad? Creo que sí, en redes sociales y veis todas las novedades que tienen para contarnos, porque la verdad es que tiene un montón de... También preparando canciones nuevas, o sea que os está muy bien. Hola Juan, buenas tardes. Sí, se está terminando agosto, sí. Ay, Dios mío, que... Bueno, y veo que Nieves también estás por aquí, así que ya nos vamos a ver prontito. Bueno, estáis ya todos de vuelta, qué barbaridad. Vamos a seguir
Otra foto de manitas pequeñitas, de verdad, son de un original estos chicos. A ver, para vosotros Emily Van Camp será Sharon Carter o será Nicolette la protagonista de Resident, pero para mí es Amy Abbott, es la niña de Everwood, la novia del hijo del protagonista. Es que la hemos visto crecer, entonces luego ella ha ido haciendo otras cosas, pero para mí será siempre, pues eso, Amy. Que ha tenido un niño, nos ha sorprendido también, así que aquí vemos a su bebé. ¿Veis? Sí, Mental Vibrant, lo había dicho bien, ¿vale? Para que lo podáis seguir pues en Instagram o en Facebook o donde queráis, ¿vale? En redes sociales. Tenemos que ayudarnos unos a otros aquí, ¿no? Hay que hacer las cosas así, así que ya sabéis, a seguir. El otro día vimos a Teresa Palmer, que había puesto una foto, la única que no había puesto foto de manitas ni de piececitos, y aquí ha puesto una foto su marido con los cuatro niños, que la verdad es que son una monada. Yo siempre os cuento lo mismo, Teresa Palmer y Mark Webber se conocieron en redes sociales. Ella comentó sobre una película que había visto suya, él le dio las gracias, bueno, pues se empezaron a mandarse mensajitos y ya llevan cuatro hijos. No sé si seguirán, porque esta mujer, ya os conté, como da el pecho a los dos a la vez, al más pequeño y al siguiente, pues no sé si tendrá fuerzas para seguir teniendo niños, pero adelante. Hola Jibby, buenas tardes. Qué bien verte también por aquí. Muchas gracias. Me encanta verte, aunque nos veamos así solo de vez en cuando en pantalla. Y este no es un hijo, pero como si lo fuera. A ver. Mark Hamill ha dado las gracias al director del episodio en el que por fin conoce a Grogu, que es Peyton Reed, que es también el director de Ant-Man y la avispa. Bueno, es un director de estos así, no muy, 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 muy conocido, pero no está mal. Entonces, la foto la verdad es que es una monada. Están muy simpáticos los dos. Hola, ahí hay alguien que solamente tiene un número de teléfono y que no sé quién es. Identifícate si te conozco, que supongo que sí, bueno, no creo que vaya por aquí nadie a quien no conozca. Y de todas formas, buenas tardes y gracias. Y seguimos porque empiezan un poco el cotilleo, los rumores, lo confirman algunos medios de los pues, supuestamente serios de cine. Así que será cierto que Norman Reedus y Diane Kruger pues se han prometido para casarse. Vamos, tampoco tiene mucha importancia porque mirad la niña, el tamaño que tiene ya, su hija. Así que, bueno, que se casen o no se casen no tiene mayor importancia. Ellos no han confirmado nada, suelen ser bastante privados, a no ser que pongan fotos de su hija así de espaldas siempre, pero ponen muchas y no sabemos más. Y el rumor y el romance de este año no es otro que Zoe Kravitz y Channing Tatum. Esto sí que no han confirmado nada, pero mirad la foto de abajo y la de arriba, en la que ella ha puesto una foto así como un poco sexy y él ha comentado y le ha dado un like y esas cosas. Se conocieron en El Destino de Júpiter, no sabemos más, no hay nada confirmado, se verá en qué queda la cosa en las próximas semanas o en los próximos meses. Y empezamos ahora ya también con los cumpleaños. Esta semana ha sido el cumpleaños de Chad Michael Murray. Y a mí Hilary Burton me tiene un poco preocupada. Vamos a ver, intento hacerlo lo más rápido posible. Ya sabéis que tienen un podcast ella y sus dos compañeras de reparto de One Tree Hill. Y única y exclusivamente cuentan cosas feas sobre la serie y lo mal que estaban, lo mal que se sentían, lo incómodas que estaban y todo lo horrible que era todo. Es más, el otro día explicaron que hubo un episodio única y exclusivamente para tapar, y estaban muy molestas porque había sido un episodio solo para tapar el tatuaje que Chad Michael Murray tenía en el brazo, y que claro que él, como no iba a enseñar su brazo, y se lo iba a tapar. Bueno, además eso lo dijo Hillary. Y ese mismo día, o al día siguiente, puso esta foto tan simpática y contó esta anécdota, y es que Chad Michael Murray y Jeffrey Morgan hicieron juntos una serie en Texas, que se llamaba Texas Rising, una serie súper interesante. Y si podéis encontrar, yo creo que está en Movistar, en una de estas. Yo la vi hace no mucho, el verano, yo creo que el año pasado, y es realmente interesante. Es la historia, pues, de Texas, del levantamiento de Texas, de la guerra con los mexicanos, con un montón de actores estupendos, y entre ellos están Jeffrey Morgan y Chad Michael Murray. Como el rodaje fue muy largo, ella fue a ver a su marido al rodaje y coincidió en el hotel con su marido en la pantalla, con Chad Michael Murray. Y nada, estuvieron pues eso horas hablando en la piscina,
Entonces, en un momento dado, levantaron la vista y se encontraron una niña, a la niña que está en la foto, que les miraba como, o sea, como si estuviera viviendo el sueño de su vida. Y es decir, que como ella pone también en el mensaje, es que estaba viendo a Lucas y a Peyton después de muchos años, siendo aún estando juntos y felices. Bueno, le felicita el cumpleaños y Chad Michael Murray le da las gracias. No me enrollo más porque esta historia ha sido un poco larga, pero es que es una historia que me ha parecido muy bonita. Y terminamos con el cumpleaños. Otra vez lo ha hecho. Ryan Reynolds ha felicitado a su mujer Blake Lively en vez de con una foto deseándole feliz cumpleaños, pues con algo que le pasó con Mariah Carey el 25 de agosto, que es el día del cumpleaños, diciendo: esto es lo que más me ha gustado de lo que ha pasado en mi vida en los 25 de agosto. Las bromas, ya sabéis que no, nunca ponen un tuit serio, así que bueno. Hola Alien, buenas tardes. Alien Pride Art, tenéis que seguirlo, de verdad, o sea, está mal que lo diga, pero ya que estamos, vamos a seguir. Buscad Alien Pride Art, es el nombre que hay ahí puesto, en Instagram, y porque además es que está haciendo un montón de cosas chulas y un montón de cosas nuevas, y merece la pena seguirle, de verdad. Así que vamos a hacerlo, ¿vale? Bueno, vamos a justo lo contrario que Mariah Carey, como queráis llamarlo, y es las macizas. la semana pasada tuvimos a dos superheroínas esperando su elección. Gal Gadot ha quedado bastante mal, Margot Robbie ha arrasado. Y esta semana he buscado señoras un poquito más como las de la semana pasada. Con los macizos de la semana pasada, pues este año voy a las esta semana voy a las macizas de cierta edad, es decir. Vamos a verlo, ya está. Y me deja el ratón que no quiere funcionar. Ahora, Jennifer López y Halle Berry. Estas señoras tienen 50 años cumplidos y alguno más. Y mirad qué cuerpos. Ahora tenéis que decirme cuál os gusta más. Es fácil. Sobre todo para los chicos va a ser súper fácil. Lo vamos a dejar ahí. Me diréis, ya se verá quién gana y quién no gana. Y señoras tan estupendas, qué envidia. Y eso que yo he perdido peso, ¿eh? Hola Nieves, buenas tardes. Muchas gracias, qué bien. Eso, que he perdido peso y que no, bueno, pero vamos, no voy a llegar a estar nunca tan estupenda como ellas, porque no lo estaba ni con 20 años, no lo voy a estar ahora. Así que nada, seguiremos soñando. Vamos a seguir con las noticias. Y por fin vuelven las convenciones. Y esto nos va a dar muchísima, muchísima alegría, porque hay que ver la cantidad de alegrías que nos van a dar. Ya vais a ver. La primera, esta que le ha dado alegría hasta Nathan Fillion, nos ha dado alegría a todos. Reunión de Regreso al Futuro. A que están estupendísimos de mayores. Pero da muchísima alegría. A todos nos encanta verlos juntos y pues quien tuviera dinero para una con de esas y poder disfrutar de una reunión de estas. Hablando de reuniones, y seguimos con la reunión virtual que están teniendo en Entertainment Weekly con Julie Plec y los actores de Vampire Diaries. Esta semana le ha tocado el turno a Candice Akola King. Y bueno, pues ha contado algunas cosas muy divertidas. Primero, que cuando se quedó embarazada y hubo que ver qué hacían con su embarazo, la pregunta fue: ¿y de quién va a ser? Porque como se había liado con todo el mundo, no quedaba claro. Al final, la verdad es que lo adaptaron muy bien con las hijas, que han sido sus hijas y que tienen serie propia en su momento. Por otro lado, que ella nunca entendió, lo siento, mira, hoy no está Lore para discutirlo, pero ella nunca entendió los fans de Claroline, que a ella quien de verdad le gustaba era Esteroline. A ver, Claroline era Klaus, que luego fue el protagonista de Originals, del spin-off, y Stefan era el protagonista de Vampire Diaries, que primero estuvo con Elena, luego tuvo algunas otras historias y acabó casándose con Caroline y suicidándose el mismo día de la boda. Lo siento, aviso siempre de los spoilers, pero vamos, la serie tiene muchos años, o sea que si no lo sabíais ya, tarde. Y Julie también, ahí es por lo que se está riendo en la foto y por lo que he dejado justo esa imagen para que la vierais, cuando dice que bueno, que cuando hay que mandar las relaciones al carajo, cosa que hace ella, o sea, ha dejado claro y ha confesado
que es culpa de ella todas estas cosas, pero bueno. Vamos a seguir. No es una reunión, es un recuerdo, pero Sarah Wayne Callis, que era la mujer de Rick en Walking Dead, cuando dejó la serie empezó a hacer otros proyectos y entre ellos hizo una obra de teatro. Cuando hizo su primera obra de teatro estaba muy nerviosa y llamó a Andy... Se me acaba de olvidar. Andy Lincoln, perdón, que era Rick, a decirle, mira, cógeme el coche y llévame a México porque lo tengo mucho miedo y no quiero hacer esto. Estaba aterrorizada. Pero el día del estreno, cuando llegó a la Green Room, que es la sala en la que se espera para antes de salir a un escenario, se encontró con todo el cast de Walking Dead que había ido a verla y a darle ánimos. Y ella les manda un recuerdo en el día que empezaba la nueva temporada de Walking Dead. Es una historia también muy bonita. Y esas cosas me gusta contarlas, ya sabéis. Otra historia. Yo no sé qué me pasa con Tricia Helfer, de verdad, que a mí, yo no quiero estar contando historias de ella todo el rato, pero es que siempre tiene cosas súper simpáticas que contar. Primero, lo de aparte de la foto de arriba es una foto de cajas porque se va de mudanza. Y lo mejor de todo es que Ian Bonham, del que hemos hablado ya en alguna ocasión, le pregunta que where the frack, y esa palabra es expresa de Galáctica, where the frack se está yendo. Y él explica que se muda. Y bueno, tanto se muda que sus amigos de la ciudad le han hecho una fiesta de despedida con Dom Dom, es decir, Dom Perignon y Domino's Pizza. Buena mezcla, eso tengo que probarlo un día. ¿Y están en la fiesta? Pues medio Galáctica. Está Apolo, está Anders, no está Starbuck, pero ya sabemos que son muy amigas, con lo cual no hay ningún problema. Solamente están su marido y su novio. también está Gaius, que fue el novio de Number Six. Y bueno, están otros actores, como el que hizo de Zoom en The Flash. Está el guionista de Lucifer, la productora de Galáctica, otro compañero de Kai Tissenhoff en Another Life. Bueno, la fiesta tiene una pinta estupenda, se lo han pasado muy bien. Y ella se ha ido con sus gatos, que tiene 4 o 5, en una autocaravana a su nueva casa. Y bueno, ya está. Y hablando de reuniones, Holland Roden el otro día le explotó el coche, perdió un trabajo, todo, le pasó de todo, pero tuvo una reunión con Colton Haynes. Era su novio en Teen Wolf. Y bueno, a Colton, que ha tenido muchas subidas y muchas bajadas y muchos problemas, y pues verle así otra vez delgadito y parece que bien, pues nos da una alegría. La verdad es que tuvo la cosa un poco mal. Y otra compañera de Colton es Katie Cassidy. Pero Katie Cassidy, además de ser compañera de Colton en Arrow, donde él interpretaba a... se me ha olvidado el nombre, y ella era Black Canary, pues además fue la primera Ruby de Supernatural. Y ha estado en una convención, ya os he dicho que las convenciones nos van a dar muchas alegrías. Y se ha encontrado con el coche, con Baby, con el coche de los Winchester. Entonces ha subido una foto con el coche, etiquetándoles a ellos. Ellos están desaparecidos desde hace semanas, no hay noticias sobre ellos de ningún tipo. Pero bueno, está simpática la foto, porque ella además casi nunca hace referencia a Supernatural, no sé por qué. Pero bueno. Pero sí hemos tenido reunión del resto del cast de Supernatural, las chicas y Dios, que se han reunido en una nueva con. Pronto empezarán ya las buenas, las de Supernatural, y ya por fin veremos a Jensen y a Jared, porque están, y lo dicho, desaparecidos. Estoy viendo mucha gente por aquí en Instagram, veniros a Twitch, estoy en Twitch, el link está en bio, acercaros, os veréis mejor, veréis lo que estoy contando, no me veréis aquí con el fondo verde, que es un rollo, si queréis. Y vamos a ver a la parejita de la semana, vamos al shipping time, que la semana pasada era Walking Dead. La semana pasada teníamos la pareja de Glenn y Maggie y de Rick y Michonne. Glenn y Maggie han arrasado. Yo soy más de la otra, pero bueno, como yo no puedo votar, pues, y ni puedo hacer nada, pues esto es lo que ha ganado. Así que. Y para esta semana, ya que estoy dedicándole el espacio de los macizos últimamente a los cuarentones, vamos a darle una oportunidad a los que son más adolescentes, que alguno también tengo. Mira, tengo por ahí una que no es adolescente, pero casi.
que está en Instagram. Carmen, hola. ¿Vosotros si fuerais Davi, la protagonista de Yo Nunca o de Never Have I Never, os quedaríais con Paxton y sus abdominales o os quedaríais con Ben y su cerebro? Pues yo tengo mis dudas, es que Ben me cae un poco mal. Pero bueno, vamos a ver en qué queda esto en Instagram, qué decide la gente. Vamos a encontrar el resultado en estos días. Y vamos a seguir con las novedades puras y duras, es decir, con las noticias, porque hay algunas, hay unas cuantas. ¿Os acordáis que llevo todos estos días contándoos que Manifest, que la gente pedía, que por favor, los actores, escritores, famosos pedían que Manifest volviera? Pues tengo mis sospechas. Hola Luisa Mari, buenas tardes. Y no veo quién es. No, aquí no sorteamos rucas. Te has equivocado de chat, pero te puedes quedar si quieres, ¿eh? Estamos encantados de atenderte. Bueno, pues a mí me suena esto un poco a campaña publicitaria. Me explico. El vuelo de Manifest es el 828. Y qué casualidad que ayer, 828, es decir, 28 de agosto, se comunicó, se anunció que Manifest iba a tener una temporada más. ¿Qué ha sido casualidad? Vale, ¿qué es una maniobra de marketing? Pues qué buena. Josh Dallas está encantado, sus compañeros de Once Upon a Time, Colin Donahue y Jamie Alexander de Thor, también están muy contentos por él y tendremos una temporada más de esta serie que siempre os digo que es muy recomendable. Dijeron de ella que era el nuevo Perdidos, es ese avión que despega y que cuando aterriza han pasado 5 años y medio y todo el mundo les había dado por muertos. Y todo lo que pasa cuando llegas después de 5 años y medio, cuando tu mujer o tus hijos o tu novio o tu familia se cree que estabas muerto y apareces exactamente como estabas y no con 5 años y medio más. Y pues bueno, eso se nota sobre todo cuando una pareja de hermanos gemelos, la niña ya es adulta y el niño sigue siendo un adolescente. Es una serie que de verdad os recomiendo, está muy bien, está en Netflix y ya me contaréis si decidís verla, porque es realmente entretenida. No he visto a Ninja por aquí hoy, pero bueno, cuando lo sepa, cuando se acuerde, Cobra Kai ha sido renovada para una 5ª temporada. A mí me parece que ya se les está yendo de las manos, pero oye, si les gusta, me parece fenomenal. Es una serie entretenida y nostálgica que vale tanto para padres como para hijos, así que fenomenal. Buena. Bienvenido sea. Y Umbrella Academy ha terminado de rodar su 3ª temporada. Aquí tenemos a los hermanos. Hay más personajes, pero a mí me gustan los hermanos, incluido el fantasma. Todos están muy emocionados, dicen que es la mejor temporada hasta ahora. A mí me gustó la primera mucho. No sé cómo estará esta, pero también otra serie en Netflix y otra serie muy recomendable. Lo que he dicho, no está hoy Lore, que preguntaba el otro día por Lock and Key. Pues Lock and Key se estrena la 2ª temporada en octubre. Por lo menos está anunciado su estreno para octubre. No sabemos más, pero queda poco. Así que veremos si se confirma la noticia. La serie que ha terminado de rodar ha sido Supergirl, ya lo sabéis. Pero bueno, siguen subiendo fotos, pues esas fotos de recuerdo que encuentran por los móviles o que han grabado en los últimos días, como esta que se grabó en los últimos días. Y esta está muy bien y Mecat Brooks la ha liado parda porque ha puesto a David Derwood, que qué bien esas dos fotos, esa foto con Chris y Jesse, y ha eliminado a Jeremy Jordan del comentario. Y no veáis la que se ha liado en redes sociales, ellos son amigos, debe de ser una broma interna de estas, un inner joke que tienen entre ellos, pero tendríais que haber visto la cantidad de comentarios que ha suscitado. Es una cosa tan sencilla como esta. Y bueno, seguimos en el Arrowverso, porque si una serie continúa es Flash. Increíble, porque yo la dejé de ver hace tanto que ya no me acordaba que seguía, pero sigue. Y Flash va a tener un nuevo crossover, un nuevo evento grande, que es el Armageddon.
Yo no conozco la historia porque no soy seguidora de DC, así que no sé en qué consiste, pero sí sabemos que van a volver dos personajes, Brandon Routh y Kate McNamara, es decir, Atom y la hija de Oliver Queen. Y que va a ser un evento, pues esos gordos importantes, ya sabéis cómo son. Y además, Brandon Routh está haciendo más cosas, porque va a ponerle voz al personaje principal de Magic de Kaiserin. Es una nueva serie animada de Netflix, así que está en movimiento. Este chico últimamente no para. Y para series nuevas, o para reboot en este caso, Gossip Girl ha encontrado a su nuevo Max Wolf, que no deja de ser, o sea, que es el novio de la hija de Caroline de Vampire Diaries, que estábamos hablando de las niñas que tuvo. Bueno, pues Lizzie en Legacies tiene un novio que es un vampiro antiguo y malo, muy, muy en la línea de Damon al principio, y que es el nuevo Max Wolf en la nueva Gossip Girl. Es todo siempre súper complicado, le dan muchas vueltas. Y cerramos esta sección con Daniel Gillis. Mira, es que de vez en cuando me llevo unas alegrías con este hombre. Vamos a ver, ese es su perro hace 3 meses y su perro hoy. La verdad es que ha crecido, era un cachorrito y mirad qué guapo está. Lo que pasa es que, claro, es que hay momentos en los que no sé si mirar al perro o mirar al dueño. Esta semana ha sido el Día Mundial del Perro y no ha quedado un actor en Instagram, perdón, que no pusiera una foto con su perro. Pero yo he elegido esta, he elegido dos, he elegido esta, pero luego os enseño la siguiente, porque ahora vamos a seguir ya, ya que estamos, vamos a ir con los macizos. La semana pasada tuvimos a dos macizos adultos y, jo, ¿cómo sois las fans de George Clooney, eh? Habéis arrasado. Yo soy más también de Keanu Reeves. Últimamente, o sea, es que no gano para nada. En ninguna de las cosas que me gustan, siempre acabo ganando el otro. Pero bueno, siempre digo lo mismo, yo no puedo votar, así que es lo que hay. Y para esta semana, no sé por qué me he acordado, pues sí, porque he estado viendo Pacific, ya os conté el otro día, que es una serie estupenda y que deberíais de ver todos, porque es sobre todo esa y su serie madre, por decirlo de alguna manera, Band of Brothers. Y me acordé de Ben Affleck y Josh Hartnett. También uno había sido dado por muerto y cuando vuelve, pues su novia está con el otro. Un poco lo que estábamos hablando de Manifest, pero esto fue en Pearl Harbor. Y entonces, a ver, yo reconozco que a mí Josh Hartnett me gusta mucho, con lo cual si yo votara, votaría por Josh Hartnett, pero supongo que Ben Affleck tendrá también sus fans, así que mañana lo vemos. Mañana va al Man Crush Monday, así que vamos a verlo. Ya lo sé, Fran, si hay que, no hay tiempo en el... Por eso cuando me recomiendan alguna serie más, digo, no sé cómo lo voy a hacer para verlo, pero yo lo intento. Pero es que Pacific te va a gustar y Band of Brothers también. Si no la has visto, yo sé que a ti personalmente te va a gustar. Son muy buenas las dos. Bueno, vamos a ya con el último bloque de noticias de hoy. Un poco más, ya más la sección de sucesos, por decirlo de alguna manera. A ver, decíamos que las fotos con los perros. Timothée Olyphant, que hemos visto, pues lo hemos visto en Supernatural haciendo de Caín, lo hemos visto en This Is Us, que es el vecino que tiene un poco de problemas de movilidad, fue el protagonista de Galavant. Bueno, pues este tiene ese problema de movilidad en This Is Us porque tuvo un derrame cerebral hace algún tiempo, que también Rob Benedict lo tuvo. O sea, la verdad es que han tenido unas vidas un poco complicadas. Y cuando salió del hospital, pues su perro le recibió pues así. Él llegó con un casco porque le habían tenido que operar y tenía un agujero en la cabeza. Y con su casco y su silla de ruedas, pues su perro le recibió como te reciben los perros. O sea, todos los que tenemos perros lo sabemos. No hay mayor alegría que tu perro recibiéndote en casa. Otro que ha tenido una operación y que no veáis la que se ha liado. Oh, Dios mío, ha puesto una foto en un hospital. A ver, cuando te operan, yo me acuerdo, a mí me quitaron una cosita de un dedo y o sea,
como parecía que tenía que ir a la luna. O sea, estas cosas pasan, y más ahora, aún ahora, con el COVID, hay que mantener cierta distancia. Tiene un problema en las manos, en los dedos. Él es batería, con lo cual necesita, no le vale una medicación ni nada, ni un eso, porque necesita tener un agarre bueno en sus dedos, y se ha operado, ya está, no hay más. Ha dicho que está bien y dentro de poco pues ya le veremos, o sea que no pasa nada. Otra que también ha tenido una lesión, esta vez ha sido en el rodaje, ha sido Letitia Wright, Shuri en Black Panther. Ha tenido un pequeño accidente y bueno, pues no ha podido estar, o no ha podido hacer un homenaje a Chadwick Boseman como han hecho otros tantos compañeros en el primer aniversario de su muerte. La verdad es que parece increíble que un tipo con tanta personalidad y con tanta vida, se fuera así tan sin que nos enteráramos, pero bueno, estas cosas pasan. Y este tipo que os voy a enseñar ahora, seguro que nadie. No está por aquí mi amiga Pepa, si no, ella sí se acordaría. Este fue uno de los últimos maridos de Alexis Colby en Dinastía. Y a mí me gustaba muchísimo. Estábamos hablando de los 80, ¿eh? A mí este tipo me encantaba. Se llamaba Dexter. Y ha fallecido. Michael Nader, el actor, ha fallecido esta semana. Y a mí me ha dado mucha pena. Vi la noticia y dije: hombre, Dexter, ¿cómo me gustaba a mí aquel tipo? Ahora, pues bueno, un tipo atractivo, tampoco tiene mucho más. Estamos, lo que os decía, estamos en la sección de sucesos. A ver, Nicholas Brendon, es decir, Xander de Buffy the Vampire Dyer, perdón, de Buffy the Vampire Slayer, Buffy va a cazavampiros, lo han detenido porque ha ido con unas recetas falsas a comprar drogas. Ya sabéis que hay determinadas drogas en Estados Unidos que las venden en los drugstore, que pues se llaman así. Tienes que ir con una receta que te la hacen en el momento. Bueno, pues ha ido con una receta que no era suya y le han pillado, y pues al trullo. Vamos con noticias un poco ya, un poco más de cine, unas noticias así un poco más agradables. Dave Bautista, perdón, me he quedado. Dave Bautista y Jason Momoa han coincidido en Dune, han coincidido en una serie que, ¿veis? Es esa de esas series que todo el mundo me dice que tengo que ver y que no he podido ver todavía, que se llama así, que está en Netflix, si no me equivoco. Tienen hasta un aire, uno en guapo y otro en feo, pero tienen hasta un aire. Bueno, pues se llevan tan bien que han dicho: hey, tenemos que hacer una película de esas de polis, de bad, de polis colegas, y van a hacerla. Mandaron un WhatsApp: oye, hacemos algo, venga, vale. Esas cosas que se pueden hacer los americanos, con mucho dinero. Y van a hacer una película juntos. Los que están haciendo una película juntos son Jamie King, a la que conocimos en Pearl Harbor, era una de las chicas de Pearl Harbor, y ha puesto estas fotos que se ven un poco mal, pero es que a mí me ha hecho mucha ilusión porque está preparando una película con Antonio Banderas. ¿Cuál de ellas, Luisa Mari? La que acabo de decir se llama Sí, Ver. La de Jason Momoa. Y creo que está en Netflix, pero te lo confirmo. Te lo busco y te lo confirmo, ¿vale? Pues eso, que Jamie King está haciendo una película con Antonio Banderas y ha puesto aquí estas imágenes, y la verdad es que el orgullo patrio siempre hace. Además, es que Antonio Banderas me cae muy bien, hombre. Pues ha hecho que os pongas aquí esta foto tan simpática. Tiene un montón de comentarios, un montón de likes, y la verdad es que Antonio Banderas tiene muy buen nombre en Estados Unidos. Y esta película, antes que decíamos que las películas se hacen y que se mandan WhatsApps y que pueden hacer cosas, esta película se hizo durante el confinamiento. Todos los actores estaban en sus casas y el director iba en una furgoneta aislado, dirigiéndoles de casa en casa, pero sin acercarse, desde fuera. No sé cómo les habrá quedado, pero la verdad es que es una aventura. Ha llegado un momento en que ya no hace falta ni salir de casa para hacer una película. La puedes hacer desde tu propia casa en Zoom con tus compañeros de reparto. Bueno, a ver en qué queda. Y hablando de a ver en qué queda, vamos a ver. Dicen en Variety que a ver si se va a llevar mi querida Kristen Stewart un Oscar por su papel de Lady Di. Vamos a ver. Yo he visto solo un poquito de tráiler, pero no he sido capaz de ver el tráiler completo. Lady Di tenía
Cara de pena, era una mujer triste. Lo que no tenía era esa cara de acelga que tiene Kristen Stewart, que además no es capaz de cambiar ni cuando es feliz, ni cuando es infeliz, ni cuando está enamorada, ni cuando sufre, ni, es siempre la misma. Y de verdad, o sea, no quiero ni pensar que efectivamente la nominaran siquiera, porque, bueno, ya vamos a hacer. Y nos vamos a despedir. Hoy no voy a recomendaros una serie. Hoy es que, a ver, el tráiler de Spider-Man No Way Home ha arrasado, ha superado el récord de Avengers en 24 horas, tiene el récord absoluto de todos los tráilers que se han puesto en la historia de YouTube. Y Tom Holland, que lo flipa con razón, da las gracias a todos los que lo han visto. ¿Qué pasa? Que aún hay gente que no lo ha visto, o hay gente que no tiene ningún problema en verlo otra vez. Así que he pensado, mira, esta semana vamos a ver el tráiler de Spider-Man porque merece la pena. Es que hay muchas ganas, Spider-Man. Es que yo hay cosas que las digo en inglés y cosas que soy incapaz. Y soy incapaz de decir Spider-Man, solo sé decir Spider-Man. Estas cosas que tienen. Pues nos vamos a despedir y nos vamos a quedar con el tráiler, que es una pasada y que esperemos que algún día alguien decida recuperar a Spider-Man, a este Spider-Man en el universo Marvel, porque ya sabéis que es la última película de la colaboración entre Sony y Marvel para Spider-Man. Así que os dejo con ello, merece la pena, está en inglés subtitulado, por supuesto no os lo iba a poner doblado, pero no os lo iba a dejar solo en inglés, para los que no lo habláis. Os merece de verdad la pena. Echadle un vistazo chulo. No sé si alguien andará por aquí todavía, pero por si lo quiere ver. Y nos vemos la semana que viene, que ya será septiembre. El jueves es mi santo. O si alguien me quiere felicitar, el jueves es Santa Raquel. Así que vamos a. Nada, que nos vemos el próximo domingo y que paséis una semana estupenda.